Para el movimiento comunal nicaragüense, la basura es un problema grave desde el punto de vista de salud pública e higiene ambiental, ya que no hay conciencia por parte de la población. Estamos frente a una realidad en la que la gente, como que de alguna manera, puede pasar cualquier cosa y botan la basura, y no hay conciencia social, conciencia ciudadana frente al tema. De tal manera que nos parecería que estamos frente a un problema estructural desde el punto de vista, reitero, ¿no?, de la conciencia, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de actitud. Y por ello, nosotros hemos reiterado siempre y nuevamente hacemos un llamado a que es un tema que debe abordarse desde la niñez, desde las escuelas, desde la casa. Porque ya cuando estamos en esta edad, en estas condiciones en general, pues ya lo hace de manera como natural, y no hay que naturalizar una actitud que nos afecta seriamente a diario y fundamentalmente en la salud, reitero. Dijo que esta situación es un problema educativo y de actitud. Por ello es bueno que se aborde, como hemos dicho, en escuela, en la familia, en la comunidad, con la niñez, con la adolescencia, con la juventud y en este caso con todas o con todos. ¿Por qué? Porque es que fundamentalmente en las ciudades, en los lugares urbanos, la gente es mayor que pierdista y entonces echan la basura en cualquier lado. Ahora mismo, por ejemplo, con el hecho de que están las lluvias, vos ves de que donde quiera echas la basura, echas poroplá, echas plástico, cualquier tipo de desechos fundamentalmente inorgánicos que afectan más aún. Y no solamente afectas la ciudad, la estética de la misma, no solamente afectas ambientes saludables que tenés que tener, sino que afectas los mantos acuíferos, afectas lagunas, afectas ríos y afectas lagos. Particularmente en el caso de Managua, afectas el lago de Managua. En ese orden, sí estamos claros que la multa de alguna manera pudiera hacer que resuelva, pero no es la solución estratégica de largo plazo o de fondo, porque como hemos dicho, estamos frente a un problema estructural en el que Managua produce no menos de 1.200 toneladas de basura al día, y eso es grave. Vos multiplicas esto por 7, por 30, por 365, es una situación bien compleja, bien difícil. Noticias 12, Darlene Téllez.